Saludos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida una semana más a este programa que compartimos con todos ustedes. Ya estamos aquí porque hoy es viernes por la noche y cuando llega la noche de esta jornada, nosotros estamos para compartir la vida con ustedes y más en esta semana que el próximo lunes vamos a celebrar el Día del Amor, el Día de los Enamorados, que algunos dicen que esto es para que se vendan muchas cosas y esto es cosa de los comercios. Y otros, pues sí, pues le gusta el Día de los Enamorados. De eso vamos a hablar dentro un ratito en nuestra tertulia. Pero antes tenemos muchas otras cosas que vamos a contarle en este programa que, como ya saben, nos gusta compartirlo con todos ustedes que están ahí en la casita, tranquilos, relajados, delante del televisor. Vamos a hablar de cine, pero no de cualquier cine. Vamos a hablar del cine que se ha hecho aquí en Benalmádena, porque también nuestra tierra ha sido un plató cinematográfico porque tenemos una costa maravillosa, la capital Málaga es maravillosa y Benalmádena, por supuesto, también ha sido un plató de cine. Vamos a hablar del amor, es que yo estoy hoy, me han vestido de rojo, que no ha sido intención, que he llegado a la televisión y me he encontrado que el vestido de hoy era con su poquito de rojo, que tiene que ver con el Día de los Enamorados. Vamos a tener con nosotros, como muchas otras semanas, las recomendaciones de nuestro jefe de bombero de aquí de Benalmádena y vamos a hablar de regalitos de enamorado, vamos a tener música y vamos a tener muchas cosas que compartir con todos ustedes en el día de hoy. Y como decía, vamos a empezar con ese cine que se ha grabado aquí en Benalmádena, en nuestra ciudad, porque resulta que tenemos aquí a un amigo, a Jaime Noguera, que, como se dice habitualmente y coloquialmente, es culillo inquieto. Y él si no está con el festival de cine, está inventando cosas. Y el otro día me mandaba un WhatsApp y me contaba algo que tenía que ver con las películas que se han grabado aquí en Benalmádena. Jaime, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muy bonito lo del amor y el culo inquieto, ¿no? ¿Verdad? ¿Ha visto? ¿Cómo afinas? ¿Te has dado cuenta cómo? Espera, que lo voy a afinar más. ¿Te das cuenta cómo lo he ligado? ¡Oh! ¡Chinchas! Todo impresionante, cuenta, impresionante. Pues cuéntame, porque tienes como un nuevo proyecto en el que vamos a conocer todos esos lugares que han sido espacios cinematográficos en películas muy conocidas. Correcto, además, yo es que creo que era una parte del patrimonio de Benalmádena, que tiene un patrimonio riquísimo en todas las áreas, ¿no? Pero el patrimonio cinematográfico como plató de rodaje estaba olvidado. Entonces mi amiga Sayoa Iglesias me dijo, oye, y para Ole Benalmádena, ¿por qué no coges y te escribes unos artículos y tal? Y dijo, pues mira, me parece muy buena idea. Y estoy recuperando, tengo del orden ya de 15 películas registradas y animo a todos los benalmadenses a que me escriban y me digan, oye, pues yo sé que tal película se grabó allí en Benalmádena, porque muchas veces hay cosas que no están registradas en los archivos, pero sí son importantes que hay gente que se acuerda y dice, pues yo hice de extra en tal película, en tal cinta, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy intentando un poquito pues recuperar esa historia del cine rodado en Benalmádena, con mucha gente que intervino en los rodajes que se realizaron aquí, que tenemos un patrimonio, ya te digo, que tenemos un castillo de Louisville, que tenemos un castillo de, ¿cómo se llama? El castillo de Colomares, de Colomares, etcétera, que hay un montón de cosas por ahí que
están un poco olvidadas. Ajá. ¿Desde cuándo se viene haciendo películas o ha servido Benalmádena como escenario? Pues, de lo que tú tienes recogido. Tenemos películas desde por lo menos los años 60 y 50, tengo yo registradas. Que puede ser que haya cosas más antiguas, pero no las tenemos. Y muchas veces es muy difícil de comprobarlo, porque muchas veces venían aquí, a lo mejor rodaban en una playa. Entonces claro, tienes el típico plano de cuatro alemanas y tal, y dos tipos babosos diciéndoles cosas con una hamaca, y la playa resulta que es Benalmádena. Y muchas veces yo digo, me parece a mí, yo sospecho que este edificio, y para eso haría falta que la gente mayor, sobre todo, nos ayudase a los que estamos haciendo este tipo de investigaciones, porque muchas veces dices tú, ¿será? ¿No será? Pues desde aquí hacemos el llamamiento, que quien sepa de películas que se han rodado aquí en Benalmádena, en cualquier sitio de Benalmádena, que se ponga en contacto contigo. Correcto, que me lo cuenten, que me lo digan, que ya buscamos en archivo, ya buscamos en sitios. Ajá. Por ejemplo, vamos a hablar de alguna película y vamos a ver algo de la película. Una que es muy conocida, la de Torrente. Sí. Vamos a ver un poquito de la película de Torrente y ahora nos va a contar Jaime... ¿Dónde está rodada? Sí, bueno, lo que estamos viendo es una escena que está rodada en Marbella. Está rodada aquí, pero este soy yo. ¿Ese eres tú? Sí, este soy yo. No me digas. Sí, a mí me cogió Santiago Segura para hacer de el personaje, se llamaba el Sebas, que era básicamente un chico, pues no sé cómo se diría hoy, disminuido psíquico o algo de eso. Ajá. Chico que estaba mal y que quiere ser uno de los detectives que se apunta a la Academia de Torrente. Este soy yo con afeitado y con algo de pelo. Y nada, pero esto no tiene nada que ver mucho más con Benalmádena, sino que una parte de esta película sí se rodó en Benalmádena. No sé si tenemos imágenes, pero se rodó, curiosamente, el puerto deportivo de Benalmádena se convierte en un personaje más que hace de Puerto Banús. Porque sabemos que Torrente 2 es Torrente en Marbella, Misión Marbella. Sí. Pero resulta que cuando llegaron aquí el equipo de rodaje, pues quisieron grabar en el casino de Marbella y quisieron grabar en el puerto de Marbella. ¿Y qué pasa? Que les pedían una cantidad desorbitada. Y claro, Santiago, que tenía ya cierto dinero para hacer la segunda peli, pero que no se lo quería gastar en cosas de esas, pues resulta que vino a Benalmádena y consiguió grabar en el casino Torre Quebrada la escena que quería grabar en Marbella, en el casino de Marbella, y en Puerto Marina, que es lo que creo que vamos a ver ahora, en Puerto Marina se graba el supuesto puerto de Marbella. Ahí fijaros, estaba claro que este, si nos fijamos, no es el puerto. Vamos. Claro, está claro que es Puerto Marina, la casa flotante. Aquí está el amigo todo. José Luis Moreno. Sí. Y tal, y esa escena en la que hay un intercambio entre los gángsters y tal y cual, se rodó pues en Puerto Marina, que hace de Puerto Banús. Hace de extra, o sea, en que este normalmente, caso. Normalmente son los actores los que hacen de personaje, para resulta que Puerto Marina se convirtió en un actor también. Ajá. Rodado en Benalmádena. Claro, sí. y el casino igual. El otro día le preguntaba, cuando escribí este artículo, le pregunté a Santiago, oye, Santiago, lo del casino, ¿por qué fue? Y dice, porque me pedían un pastizal. Me venía un pastizal, entonces preguntamos y además el casino de Benalmádena les dio otra facilidad. Aquí está la escena del casino. Esto está rodado en el Torre Quebrada, en el casino, como podemos ver en el logotipo del dinero. Precisamente ahí se les coló, no sé si no les importaba. Les daban la facilidad de que cuando cerraba el casino, tenían el casino a su disposición para rodar. Entonces cerraba el casino y entraban los equipos, montaban los equipos y rodaron la escena. Ajá. ¿Qué más películas así que podamos identificar que tenemos? Pues mira, tenemos desde Los Liantes de Esteso y Pajares, por ejemplo. Esa tiene novedad de años. Que tiene también un montón de años y que sale además también un cartel que indica hacia Benalmádena. Esta es una película danesa que se grabó en la Hacienda del Retamar, una película danesa de una banda de ladrones y se rodó en Benalmádena. Desde Dinamarca vinieron aquí y estuvieron rodando aquí la película. Ajá. Y aquí se grabaron escenas, pues esta es otra película, esta se llama Cuidado con las señoras, una película de 1968 con Juanjo Menéndez y José Luis López Vázquez, nada más y nada menos. Y el castillo del Bilbil, bueno, esto va de unos tipos que vienen a la Costa del Sol y buscando una herencia de una señora millonaria, como podemos ver, aquí, esta escena está grabada dentro del castillo dentro del Bilbil. Del castillo. Y en esta escena hay un asesinato, este José Luis López Vázquez y Juanjo Menéndez entran al edificio con mucha cautela y mucho miedo y resulta que se encuentran un muerto dentro, ¿no?
curiosamente, el Castillo de Bilbil ha sido elegido para varias películas de terror y de asesinato. Fíjate con lo bonito que es un castillo y que hoy en día la gente se casa allí Sí, efectivamente. sin saber que allí la ha palmado gente, aunque sea, bueno, la ha palmado gente cinematográficamente, ¿no? Y es otra, esta es la que hablaba de antes, Los Liantes. Vemos un cartel enorme en esta De película. Benalmádena. Pues tienen un pajar y exceso, pues tienen un lavadero de. Este amigo, el O'Forest, tiene un lavadero de coche, ellos suelen por ahí ir allí. Sabemos que esta película va sobre dos tipos que se dedican a timar y qué mejor sitio donde ir a organizar este tipo de negocios que la Costa del Sol, ¿no? Y se vienen nada más y nada menos pues que a Benalmádena. Y también aparece el Casino Torre Quebrada, curiosamente. Entonces, vemos ahí que hay como ciertos valores. Fijaros, en la pantalla de las puertas del Casino Torre Quebrada. Estamos curiosamente viendo que hay sitios que como que tienen una energía que capta a los realizadores cinematográficos, ¿no? Por ejemplo, Puerto Marina y el Casino Torre Quebrada. Son dos lugares que son como muy icónicos, que son más complicados de encontrar que a lo mejor otras instalaciones. Y entonces Benalmádena, pues para eso tiene un llama a los Y cineastas. tú que estás muy metido en todo el tema del cine y demás, ¿en qué se fijan los directores, las personas que hacen las localizaciones de película para quedarse con un sitio? ¿Qué necesitan? Yo creo que una de las. La clave está, para empezar, en la luz. En la luz. El cine Pues es aquí luz. luz El cine es luz. tenemos Y aquí tenemos maravilloso. luz. Y entonces, por eso también se graban, por ejemplo, tantos anuncios de publicidad. A lo mejor es una cosa que no caemos en la cuenta, pero se genera un dinero para la gente que está en el audiovisual Claro. bastante, bastante importante. Entonces, la luz es primordial. Luego que tenemos unas buenas instalaciones, por ejemplo, para un equipo que viene a rodar, pues no es lo mismo que irse al Sahara, ¿no? Claro. ¿Dónde metemos al equipo? ¿Dónde metemos a la gente? Claro. Pues aquí tenemos hoteles, sabemos negociar, tenemos una gastronomía también privilegiada, con lo que no es lo mismo venirte a rodar aquí, oye, qué bien, que irte a rodar a otro sitio que no tenga pues esa riqueza que tenemos nosotros, ¿no? O eso atractivo. Entonces, Benalmádena es el lugar idóneo, un plato de rodaje idóneo, además que tenemos montaña, tenemos la playa, tenemos castillos, tenemos un parque de atracciones, iba a decir, que ojalá. El parque lo tenemos, lo que no lo tenemos es Sí, abierto, pero que vaya, el ojalá parque se salve, está. que también hay películas también más surrealistas quizá que se han rodado incluso en el propio Tívoli. El otro día estaba viendo una de Jesús Franco en la que, no sé si os acordáis de la famosa pagoda, pues allí resulta que hay Sí. un malvado a lo Fu Manchu, un malvado chino, y su casa es nada más y nada menos pues que la pagoda del parque Tívoli. Y cuando Killer Barbies y Drácula, otra película también, esta es de serie B, pues muy simpática, se enfrentan a Drácula, y creo que Drácula está en el cementerio de Arroyo de la Miel, pero luego resulta que gran parte de la acción se desarrolla también en el Tívoli, en la zona sobre todo del Far West. O sea, que fijaros, es que en Benalmádena tenemos de todo y de hecho aquí nos ha pasado, como por ejemplo en el Festival de Cine de Benalmádena, que yo dirijo, vinieron un año, les dimos el premio a la serie Allí Abajo, Sí. vinieron para recoger el premio. Y a los X meses estaban rodando aquí un capítulo Lo vieron de la serie. y se quedaron aquí, Entonces, claro. claro, pues eso hay que hacer un poquito de promoción y de llamar, crear algún tipo de guía para luego eso enviárselo a los directores de cine y todo eso. ¿Esta cuál Fijaros, es? Es el Tívoli, esta ¿no? es Killer Barbies contra Drácula. Aquí están los protagonistas, pues eso, recorriendo el Tívoli, vamos. Un sitio, yo creo ¿Y las que últimas películas icónico. que se han grabado aquí en Benalmádena, las más modernas que se han Pues grabado? por ejemplo, hace no demasiado se rodó Toro con Mario Casas, que se tiraba desde el Hotel La Loa, además, en una escena de las de acción. Y luego se ven varias calles mira, aquí esto es, por ejemplo, Toro, ¿no? Acaba de salir además la entrada desde Fuengirola a Benalmádena. Y no sé si se ve, más adelante se va a ver el salto que te comentaba desde La Loa, ¿no? Que además fue uno de los eventos relacionados con el rodaje que fueron más publicitados, que salieron en muchos sitios, ¿no? Precisamente el ver a Mario Casas, ¿no? Mucha chavala Claro, diciendo a pobrecito que no se caiga, no se rompa nada al chico, ¿no? Angelito, Pobrecito, ¿no? Sí. Angelito. Que no queremos que se estropee, No sobre todo por que. eso, no queremos que Ahí. se estropee, no, es porque esto es, Tú lo has dicho bien, no efectivamente. sé si Uy, saldrá uy, más uy. adelante, sí, mucha violencia tal, y se rodó pues en nuestra localidad. Normalmente, Ahí ahí lo tenemos, está. Ay, fíjate. ay, cómo Ay, se ay, tira. ay. Ay, cómo se Yo me tira. imagino que sería un especialista, no creo que él sea Hombre, como Tom totalmente Cruise, que que se supone que lo hace todo él. no, 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 hay especialistas, Hombre, además que está hay unos claro. seguros de rodaje que dicen, ¿cómo? ¿Que el actor va a hacer qué? No.
Entonces no, no te lo aseguro. Fíjate, yo me acuerdo que cuando mi hermano era chiquitito, se rodó una película en el puerto de Málaga con... Ay, ¿cómo se llama este actor? Qué cabeza más mala tengo. Omar Charif. Hombre. Sé que... Y grabaron, y mi hermano era chico chico, y entonces los caballos, tenía, había una escena en la que saltaban de un barco, saltaban al muelle. Madre mía. Y entonces los caballos los alquilaron a mi padre, que tenía caballo. Entonces no encontraban un niño que pudiera hacer esa escena, porque no había muchos niños pequeñitos, y menos actores, que montaran bien el caballo para hacer la escena. Y entonces mi hermano lo hizo porque no tenían actores, niños chicos, que pudieran saltar en el muelle. Hizo un poquito de especialista, bueno, no hizo sí, de especialista, sí, hizo de él porque, claro, porque no había, y hizo esa escena, la hizo él por no haber niños actores que pudieran hacerla. Pues mañana sale una cosa que también vi con nada más y nada menos que Anthony Quinn. Ajá. Anthony Quinn en el Guadalhorce, que hace, el Guadalhorce hace de Vietnam. De Vietnam. De Vietnam, y se buscarían a los cuatro chinos que vivían en aquella época en Málaga, los colocaron allí vestidos de vietnamitas, y está Anthony Quinn allí en mitad de la batalla, y además lo más increíble es que al principio de la película prácticamente aparece un plano de Málaga tomado desde el Gibralfar, y se ve la catedral, se ve el puerto, y de buena aparece Argel. Y te quedas tú, perdón. Sí, pero esto no era mi tierra. Perdona, y hay una escena que ya mañana la comparto en el artículo. Hay una escena en la que se ve a Alain Delon, ajá, con Claudia Cardinale. Toma. En la playa, el Bilbil, con el castillo de fondo, dándose el boquino. Anda. O sea, que tú fíjate, Benalmádena. ¿Y esa cómo se llama la película? Esa se llama Escuadrón Perdido, creo que se llama. Escuadrón Perdido. Lost Commando, algo de eso. Y está también Escuadrón Perdido. O sea, también hecha aquí. O sea, que es que tenemos a verdaderas estrellas que yo diría, ¿y por qué nos ponemos unas plaquitas por el pueblo? ¿Y sabes qué te digo? Que, oh, mira, pues eso no es mala idea. Podríamos poner unas plaquitas. Aquí se rodó tal, y una foto de la Alain Delon con la Claudia Cardinale, los dos. Tiene mucho tirón. Yo se lo voy a decir yo al alcalde. Yo se lo he dicho. Se lo voy a decir de tu parte. Tú me imaginas la cantidad de selfies que se sacaría la gente. Hombre, claro. Por favor. Digo, esa es una buena idea. Bueno, pues a mí me encanta. Yo estaría hablando contigo aquí, Jaime, toda la noche, porque a mí esto del cine me encanta, y sobre todo si está rodado en nuestra tierra, pues me gusta aún más. Pero ya no tenemos más tiempo, Jaime. ¿Qué le vamos a hacer? Pero te viene otro día y me cuentas, claro, más cosas, ¿no? De okay, las que está que de culillo inquieto que tú haces. Sí, venga, venga, sí, siempre. Jaime, gracias por estar con nosotros. A ti. Bueno, pues vámonos ya con nuestra tertulia, que hoy tenemos, como solemos decir, chico nuevo en la oficina, ¿no? Chica, chico. Tenemos chico nuevo en la oficina porque vamos a debutar, va a debutar. Rafael va a debutar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas Rafael, gracias. ¿Cómo estás? Rafael Santiago. Rafael Santiago. Esto, muchas es conocido gracias aquí, pero que no lo hemos tenido nunca en nuestra tertulia. Contigo no, yo, bueno, Rafael Santiago es bastante, más que conocido, yo diría querido en Benalmádena, y bueno, pues he estado trabajando en el medio también, no he coincidido contigo, pero bueno, porque llevo un tiempo un poquito apartado, pero sí, he trabajado mucho, y he trabajado mucho con el ayuntamiento, en actos del ayuntamiento, y bueno, sobre todo, siempre digo, no soy... Más que conocido, soy querido en Benalmádena. Me siento muy querido en Benalmádena. Eso es maravilloso. Sentirse querido es auténticamente maravilloso. Para mí, y nuestra Ana Masía, que ya no la tengo que presentar porque la conocen más que a mí, bueno, con lo cual, Anita, no te tengo que claro presentar. Que sí. ¿Cómo además, está, hija? Yo muy bien, estupendamente. Además, doy fe de lo que dice Rafael porque es cierto que es muy querido. Una persona muy humana, cercana y siempre está cuando se le necesita. Qué bien, es una bellísima persona. Yo estoy encantada de compartir este ratito con él. Y además, y contigo. Ah, que también, bueno, ya, hombre, ya nada. Hombre, pobrecita, también con ella. Muy interesante. Eso te iba a decir, digo, seguro que está encantada también. Muy interesante. De ver lo que, de que tantas películas se hayan hecho aquí en nuestra tierra. Bueno, madre mía, yo al hilo de lo que estaba ahí hablando. Resulta que en la etapa que yo estuve de concejal en el ayuntamiento se rodó una película aquí que fueron Las hijas de Danao, ajá, que la hizo Fran Capilla y además actores que yo conozco como Enrique Muñoz y algunos, y fui yo quien le abrió el paso para que hicieran
esa película, y hay zonas de Benalmádena como la calle Imperio Argentina, como el Paseo del Prado, y todo eso cuando fue el estreno, es una ilusión de tú ver el estreno y ver, la película se llamaba, decía una escena que decía Arde París. Ajá. Arde París, pero París no estaba ardiendo, es que era una calle Benalmádena, y yo fui a todo lo que grabaron. Ajá. No me perdí ni una grabación. Te lo pasaste tú. Bomba. Claro. Además, que muy bien, lo que ha dicho, estupendo, Benalmádena tiene de todo. Claro. Tiene rincones preciosos. Claro que sí. Y es un sitio, un enclave maravilloso. Es un plató de cine, directamente. Y lo que has dicho de ponerle el nombre, perfecto. ¿Verdad? Que se coja el guante y que lo hagan. Es muy bonito. Todo lo que sea bueno para nuestro pueblo. Pues estupendo. ¿Has visto qué bonito he puesto esto, Anita? Tú que hombre, eres. Claro. Me voy a acercar un poquito más, que estoy así muy retirada de la mesa. Pues está preciosa. ¿Has visto tú que eres tan enamoridiza, hombre, y que te gusta Dios. Tanto el amor? Hombre, claro. Y fíjate que yo no. Mira, me han vestido de rojo de tu amigo Imalú. Imalú estuvo, hizo la desfile, lo he visto. Y ahora me va a vestir. Y mira pero qué bien. Estupenda. Bueno, a ti te queda todo bien. Muchas gracias, Ana. Tú que me miras con aparte buenos ojos. Aparte de eso, pero que, hombre, Imalú. Le agradezco mucho a Manolo que me vista, porque esto me. Hombre, y Malú es una de las tiendas de aquí de nuestro municipio, claro. De todas las que hay buenísimas, porque es verdad que tenemos tiendas maravillosas. Claro, de, tenemos tantas, ¿verdad? Así que, y él es uno de ellos, sí que es verdad. Pues sin quererlo, sin saber que el día de la enamorada me ha vestido de rojo, ¿qué claro, te parece? Claro, ¿eh? Él es muy estilista también, él es muy estilista, y a él le gusta claro y sí. sabe. Bueno, pues vamos con nuestros temas, ¿no? Porque estoy yo aquí, estamos hablando y no terminamos de hablar de lo que tenemos que Digo. Hablar. Bueno, pues vamos con el primero de los titulares que tenemos preparado para nuestra tertulia en el día de hoy, que dice así: animalistas piden en Madrid paralizar experimento con perros en vivotecnia. Un titular que tiene que hablar con algo muy polémico, que viene ocurriendo ya desde hace un tiempo a esta parte, y es todo aquello que, bueno, que se experimentan con, ya no solo con perros, sino con animales diferentes, y muchas marcas de cosméticos que experimentan con animales, y esto está suscitando pues una polémica importante, y que en este caso pues los diferentes colectivos que salen en defensa de los animales, animalistas, pues están protestando por ello. Y a mí me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Hombre, la verdad que el maltrato, sea quien sea, es sin embargo, igualmente a un animal, uh-huh. es una pena que lo utilicen para cosas de estas. Entonces no me extraña que todo el colectivo animalista esté en contra y que, vamos, yo para mí no lo veo, no lo veo bien. Uh-huh. Rafael. Yo la sensibilidad que tienen los animalistas, hace muy poco tiempo, precisamente en el auditorio, se hizo una recaudación para el grupo animalista de Benalmádena, uh-huh. en el cual presenté, y yo soy muy, muy, muy de la protección de los animales, yo tengo animales y los adoro, pero vamos a ser un poquito coherentes, vamos a ver las cosas desde distintas perspectivas. Eso es. Una cosa es el tema de proteger al animal, uh-huh. y otra cosa es el tema científico. Vamos a ver, en cualquier momento y en cualquier etapa se ha estudiado y se han hecho pruebas, no solo con animales, no solo con las ratas que conocemos, con los ratoncitos, con las historias, se han hecho pruebas con los seres humanos. Uh-huh. De hecho, actualmente, la vacuna que está ahora mismo a punto de aprobarse en España, se están haciendo pruebas con seres humanos, con más de 3.000 personas. O sea, vamos a ser coherentes, no vamos ni a penalizar a todas las pruebas que se hacen, ni a hacer. Bueno, yo es que recuerdo, y lo siento, y no me gustan ni las polémicas ni las críticas extremas, pero yo ver a una señorita o una persona, vamos a. Que dice que los gallos violan a las gallinas, o sea, me enerva, me pone de los nervios. Y eso está ahí, y fue, bueno, pues fue una cosa que se vio en todo el mundo. Para mí eso es absolutamente ridículo.
que experimenten porque se tenga que experimentar y porque sea realmente beneficioso para los animales, en principio, y para los seres humanos. Ahora, el maltrato, en absoluto estoy de acuerdo. Yo te vuelvo aquí a decir. Estamos hablando de experimentar con ello para llegar a algunas iniciativas y a algunos términos que yo me preguntaría, ¿hay otra forma de experimentar? O, por ejemplo, para llegar a tener una vacuna que va a curar a millones de personas, para tener un medicamento, ¿es necesario experimentar con seres vivos? ¿Hay alguna otra forma de experimentar? Es que, exactamente, es lo que te quiero decir. Es que el problema está ahí. Es que si puedes experimentar con cadáveres, pues vale, pues se puede hacer. Uh-huh. Pero si tienes que experimentar con ser vivo, para ver cómo reacciona. Claro, de alguna manera lo tienes que hacer, porque lo que están haciendo con la vacuna COVID ahora mismo, uh-huh, es con seres humanos. Y de hecho ha habido, anteriormente, ha habido gente que ha tenido problemas cuando le han puesto las vacunas anteriores, ha tenido problemas con la vacuna. Incluso se dice, uh-huh, que ha habido muertos y tal y igual por las reacciones adversas, etcétera, etcétera. Yo no diría, como dicen los soldados, que es una muerte que tiene que estar dentro de lo... No, vamos a ver... tienes que experimentar para progresar y para hacer cosas beneficiosas para en el futuro. Entonces, si a un animal tienes que ponerle X vacunas o tienes que hacerle X cosas y eso va a salvar ya no solo seres humanos, sino más, uh-huh, animales, uh-huh, es que hay que hacerlo. O sea, es que hay que hacerlo. Es que, hombre, eso está la investigación, claro. Claro. Es que eso es investigación. Claro. Pero, por ejemplo, tendríamos que determinar o que definir, por ejemplo, estamos hablando ahora de algo tan importante como llegar a hacer una vacuna, cualquier tipo de medicamento que sea necesario para los seres humanos, vale, pero ¿y lo de hacer cosmético y esas cosas, cómo lo veis? Porque, claro, yo creo que también hay que poner en valor lo que sea muy necesario y lo que no sea muy necesario, ¿se puede hacer de otra forma? Yo estoy totalmente en contra tanto del tema de la cosmética en animales, uh-huh, o sea, buscar e investigar en animales para el tema cosmético, uh-huh, como anteriormente, que ya prácticamente ha desaparecido, en el tema piel, ¿no? En su momento con los bisones, etcétera, ajá, etcétera, que ya, gracias a los animalistas en este caso. ¿Tú crees que ha desaparecido? Casi ha desaparecido. Yo diría, ¿casi? Que ya no hay tanto, ya no hay tanto abrigo de piel, no hay tanto. Entonces, eso lo consiguieron en su momento los animalistas luchando muy duramente, y a mí me pareció bien. Ahora, el tema de la cosmética, pues también estoy en contra, pero reitero y repito que hay cosas que sí hay que hacerlas y que los animalistas siguen estando en contra. Ana, di algo. Hombre, está mirando a Rafael. Vamos, es que escuchar a Rafael, vamos. Bueno, pero tú también has venido a hablar, porque con lo que te pagamos... Me voy a poner las pilas, que si no, no cobro. Claro, efectivamente. Que, hombre, yo el tema de la cosmética lo veo diferente a la investigación, porque ahí yo creo que tiene que haber más sacrificio animal para crear ese mundo que es la cosmética, que se monta dentro de la cosmética y todo esto, hay un mundo. Entonces yo creo que ahí sí sacrifican a los animales. Y entonces eso es otro tema diferente. Ajá. Ahora sí, si es para investigar cualquier, pero ahí sí creo yo que, porque muchas marcas, tú ves grasa animal de no sé qué, de no sé cuánto, entonces ahí los tienen que sacrificar sí o sí, no van a investigar, los sacrifican para hacerlo. ¿Tú utilizas algún cosmético, alguna crema que tiene algún componente animal? No. O sea, cuando vas a comprar una crema, tú mira que... Hombre, claro, además, como siempre es la misma, yo no me complico la vida, yo llevo muchos años usando la misma y me vale lo malo conocido, me va bien y no experimento yo con otras cosas. ¿Y esa que tú utilizas no tiene ningún complemento? Pero sí que lo hay, hay comercios, establecimientos grandes que tú lo ves, claro, y lo mira, incluso los lápices de labios, uh-huh, muchas cosas. Entonces ahí sí creo yo que sacrifican a... Rafael, ¿y tú te fijas en eso, en que sea o no...?
En el lápiz de labio no, porque no, bueno, no, hoy por lo menos. Pero puede no lo comprar uno y regalárnoslo. Pero también, oye, también los hombres utilizamos por ejemplo, cacao. Sí, exactamente. Y hombres que ya se pintan las uñas y se pintan los. Pero ahora ya cada uno hace lo que quiere con su vida. Incluso pero el brillito, como, ¿no? como yo lo veo, pues no viene maquillado, digo, bueno, pues la pintura de labio, por lo menos. Hombre, Ana, ahora que ahora no se puede hablar. Porque es que hay muchos hombres ahora que les gusta pintarse los labios por supuesto. Y echarse su poquito se va, de... Claro. Si se va a poner de moda la faldita. Y también, claro, que cada uno vaya como quiera, se maquille. Eso es. Pero yo me había dado cuenta que Rafael hoy no traía, digo, pues Rafael no debe utilizarlo. Rafael, es que no porque yo no es que quiero Rafael meter la único. Pata. Rafael. Es que yo no quiero meter la pata, que después ya sabes tú. No, yo estoy muy de acuerdo con que la cosmética se utilice. Mira, vamos a ver, yo voy a poner un ejemplo muy claro. Las personas, no voy a generalizar hombre o mujer, no voy a especificar hombre o mujer, las personas, cuando vamos a un cirujano, nos quitamos la grasa de no sé qué, la grasa que nos sobra, claro, y es grasa. Sí. ¿Por qué no utilizan a los animales, no matándolos, sino quitándole esa grasa para investigar? ¿Tienen que matar al animal? Porque costará mucho más, entiendo, ¿o por qué? No sé, pero yo intentaría, pues... Porque hacerle una liposucción a una persona, que a lo que tú te refieres, sacarle la grasa de sitio controlado, eso cuesta un pastón. No sé si... Y cuesta. Mira qué se hace la gente. Y cuesta un pastón para que se lo hace, ¿no? Para el cirujano es meterle una jeringuilla y sacar... Con eso se investiga. Pues que investiguen con los animales, los pobrecitos, que le quitan un poquito de su grasa y que investiguen con eso. Si tampoco se necesita tanta pero cantidad. Ahí lo que harán es investigar y le harán una cosa, harán otra, que al final el pobre ya no tiene y ya lo que hacen es... sacrificarlo y ya está. Claro, porque es lo más cómodo, tú lo sacrificas y ya... Estoy de acuerdo con la investigación, no con el hombre, sacrificio, la investigación, no es... ni con el maltrato. Bueno, pues ya estamos, pero es que esto siempre ha levantado mucha polémica porque hay muchas personas que cuando acuden realmente a comprar un cosmético, a comprar cualquier cosa, que por cierto ahora después vamos a hablar de cosméticos que tienen y de cremas y esto que tienen que ver con esto que estamos hablando, que no lo tienen, pues... Miran rápidamente de qué está hecho, de qué está compuesto para no comprar nada que esté testado en animales o que tenga algún tipo de ingrediente de que afecte a y los y si viene producto animales. Español, mejor. Producto español, mejor. Ana, ¿qué? Y si viene producto de Benalmádena, mucho hombre, mejor. Hombre, si está hecho en Benalmádena ya... Ana. Ya la bomba. Tachado yo ahí un hombre, capote que no vea, Benalmádena es... Bueno, pues vamos con otro de los titulares de lo que queremos hoy comentar en nuestra tertulia, que aunque el titular tiene que ver con políticos, no vamos a hablar de los políticos, sino vamos a hablar del hecho que ha ocurrido. Iglesias y Montero en el juicio contra un redactor de OK Diario por acosar a sus hijos. Teníamos miedo. Bueno, pues esto ocurrió que en la época en que había personas que estaban en contra y que protestaban por si Iglesias se había comprado una casa que tenía no sé cuánto, si no estaban de acuerdo con su forma de hacer política o que se había lucrado de la política, que eso no, nosotros no lo sabemos y no debe ser así cuando no se ha llegado a concretar eso en ningún juzgado ni en ningún juicio que se haya realizado, pues eso a nosotros no nos interesa, cada uno haga con su vida lo que quiera. Pero lo que sí yo quería poner sobre la mesa es lo que está ocurriendo con esta familia. Ambos son políticos y resulta que por el hecho de que haya personas que no estén de acuerdo con su forma de pensar, con su ideología y con su forma de gestionar en las instituciones públicas en las que han trabajado, pues hacen una persecución hacia sus hijos pequeños y esto ha derivado en este juicio que se ha celebrado. ¿Creéis que en muchas ocasiones, ya no con políticos, sino con famosos y con otras personas, los medios de comunicación nos excedemos a la hora de ir contra alguien? Hombre, yo creo que en esta ocasión en concreto, como que además que es noticia y lo estamos viendo y tal,
Yo creo que los periodistas, el mundo del periodismo, no se tienen que ceñir a una persona porque sea de un partido, de otro, sino si lo está haciendo bien o mal, simplemente por la noticia de lo que es. Por lo visto, se está investigando de que donde estaban en el colegio, la guardería, lo que fuera, había irregularidades. Entonces, estaban ahí detrás de ellos por ese sentido. Ya, pero Que los políticos, o sea, los periodistas no tienen por qué, vamos, bajo mi punto de vista, este de tal, vamos a ver lo que le podemos hacer, pero es que eso es lo que hay. Y ellos también se prestan. O sea, es que cualquier persona que esté en los focos, político, médico... Pero estamos hablando de los hijos, ¿eh? Estamos hablando de dos niños pequeñitos, que da igual que el padre sea Pablo Iglesias, la madre sea Irene Montero, o sea Pepito Pérez o Manolito Jiménez. Claro. Estamos hablando de que ha habido un seguimiento a unos menores, y que, bueno, que los padres pueden ser quien sea. Bueno, ahí la persona, el periodista mismo, es el que tiene que tener un poco de ética y no hacer ese trabajo, o no él, sino la persona que le manda a él, porque a lo mejor el periodista, el chaval que se ha salido, pues lo mismo iba allí, pero mandado por otra persona, que será su jefe. Sí, entonces claro, ahí donde claro. Tienen que eso es evidente. Donde tienen que parar y no hacer esas cosas. Eso es evidente, que los niños hay que dejarlos al margen, independientemente de todo. Totalmente de acuerdo con que los niños no se pueden utilizar en absoluto, ni por parte en principio, de los profesionales, de los periodistas, y tampoco por parte de los padres. De los propios padres. Sí, que exactamente, que en algunos momentos se les los han utilizado. Totalmente. ¿Qué ocurre? Bueno, estamos hablando de unos personajes que... no queremos hablar de los personajes en sí, pero hay que hablar que ellos han sido entre comillas, porque nunca se les ha acusado, evidentemente, pero entre comillas han sido acosadores también en su momento que estaban fuera de la política o iniciándose en la política, han acosado ya no solo a los políticos dentro del Congreso, sino han acosado en la puerta de la casa de muchos familiares. Pero Rafael, yo entiendo, y vuelvo a decir, ¿eh? A mí me da igual que hablamos de miembros de Podemos, que de miembros del PP, que del PSOE, que de Izquierda Unida, que de... me da igual, que de Vox. Son personas, y bien, que están perdiéndolo, que se están perdiendo las formas en el Congreso entre ellos mismos. Es correcto, están dentro del Congreso, no debe ser así, yo siempre lo digo. Las instituciones públicas son ejemplo para muchos ciudadanos y tienen que dar ejemplo de lo que hacen y cómo se comportan, eso es evidente, pero lo que no, yo me pregunto es si porque estos señores sean políticos, sean famosos o sea lo que sea, tenemos que tener ese acoso hacia ellos. Y más hacia sus hijos. Ni hacia ellos ni hacia sus hijos. Tiene. O sea, yo pienso que lo peor que puede hacer el ser humano, ya no en la política, el ser humano, lo peor, para mí lo peor es la venganza. Yo siempre he sido partidario de que si tú te quieres vengar de alguien, la indiferencia es la mejor medicina, es la indiferencia. Pasa olímpicamente, está como claro. Dirían los modernos, pasa olímpicamente esa persona. O sea, que lo de la venganza para mí es algo que no está en mi forma de ser. Pero también hay una cosa muy importante, y es que si tú te pones en la... O sea, si tú has sido el provocador de una diana para un montón de políticos en un momento determinado, cuando tú entras dentro de ese mundo, que es el mundo de la política, tú eres tú pasas a ser la diana. Entonces te van a bombardear. ¿Que tus hijos no tienen la culpa? Evidentemente no tienen la culpa. ¿Que la culpa es del profesional o como bien decía Ana, del jefe que manda al profesional a acosar a esos niños y que eso es completamente ilógico e ilegal? Para mí. Pero vamos a mirar todas las perspectivas y todos los puntos de vista. Tú has sido un acosador de personas adultas, de no personas adultas, de lo que sea. Y tú has puesto a gente en la diana y ha llegado un momento en que tú te has puesto en la diana. Maldita sea, y valga la expresión tan dura, maldita sea que tus hijos son los que están sufriendo las consecuencias. Pero es una consecuencia real de lo que tú en tu momento hiciste. Y te habla una persona
absolutamente, como tú bien dices, partidario y que acepto todas las ideologías políticas. Pero todas. La pregunta es, ¿debemos de llegar a eso? No, absolutamente no. De hecho, yo quiero recordar que hubo en el Congreso hubo una ministra que se llevó al niño a darle, sí, el pecho. A darle el pecho. O sea, vamos a ver, ¿cómo te puede llevar en un Congreso que eso está retransmitido, que está en el foco, en el punto del huracán? O sea, es que hay cosas que también hay que mirarlas. Entonces, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti después. ¿Pero tú crees que eso está mal, que una política se Yo no lo veo, eso no se tiene que... Yo no lo haría. ¿Y si no tiene con quién dejar niño? Hombre, pues que haga como yo he hecho, una empresaria, una autónoma, buscar la guardería y llevarla a las 7 de la mañana. Hay muchos recursos. Y tú no puedes llevar a tu hijo a darle el pecho a un Congreso de los Diputados. Yo no estoy, bueno, yo pienso que eso no estuvo mal. No lo veo. Fue un llamar la atención, atención, pero no estuvo mal. Está claro. Imagínate que todas las que estén allí pues están así y están dándole el pecho. Un momentito, que le toca el pecho a mi niño, me toca votar, no. Pero ¿por qué no? Pues eso es una cosa muy natural. Hay que hacer, ahí se están tratando cosas importantes, que así nos va. Y otra pregunta que yo hago al respecto, y ya nos salimos de los políticos. Uh-huh. Decía Rafael que bueno, que él ha sido en un momento dado quien ha lanzado la diana y ahora le están lanzando a él. Si un famoso, ya no hablamos de político, hablamos de cualquier persona famosa que normalmente está en los medios de comunicación y demás, en un momento dado de su vida ha hecho unas declaraciones, ha hecho una entrevista y tal, ¿ya los medios de comunicación tenemos derecho a partir de ese momento a hacer lo que haya que hacer para sacar la noticia de esa persona? Bueno. ¿De sus hijos? ¿De todo el mundo? No machacarlos. Vamos a ver. Cuando tú eres famoso o cuando tú eres popular... Y no vamos a hablar de los jurados y de los Pantoja, etcétera, uh-huh, etcétera. No, vamos a hablar. Pues vamos a hablar de Ana Macías, que, uh-huh, que es famosa en Benalmádena. Bueno, sí. Vale, vamos a hablar de ella. Si yo quiero criticar a Ana Macías por una cosa lógica, pues yo qué sé, pues por lo que acaba de decir ahora mismo, que yo no estoy de acuerdo con ella, lo digo y punto pelota, o sea, no pasa nada. Ahora, lo que no puedo criticar es con mentiras y con difamaciones que no son ciertas. Yo en su momento, ella lo sabe, bueno, hay personas que en Benalmádena que me conocen, yo en su momento pues tuve una cierta popularidad. A mí jamás me han criticado y podía haber personas que me hubieran difamado. Nunca he tenido. ¿Pero por qué? Yo soy muy partidario de que a las personas famosas y las personas públicas se tienen que ganar el respeto del público, de su público al que se deben. Y yo te puedo nombrar personajes muy conocidos a las que yo prácticamente nunca las he visto criticar, llámese Ana Belén, llámese Juan Manuel Serrat, llámese gente que su vida privada es su vida privada. Están al margen de eso. Y han trabajado y han sido y son personajes públicos. O sea, por lo tanto, no puede uno prestarse en una ocasión, porque de ahí ya nace el resto, ¿no? Claro, si tú vendes una exclusiva, uh-huh, a ti te van a machacar. Ha abierto la veda. A partir de esa exactamente, esa es la palabra. La veda, claro. Yo creo que el respeto, sobre todo, hacia todo, sea un político, sea no piense igual políticamente, sea quien sea, el respeto es la base de todo. Uh-huh. Entonces tú tienes que respetar la ideología política, tal. Y entonces, a partir de ahí, uh-huh, pero hay gente que eso no lo hace. Bueno, y ahora es el momento en que tendría que sonar una música, pues que tiene que sonar una música que dice na, 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 na. Oh. Porque vamos, no me puedo ir sin hablar de amor con mi Ana y con mi Rafael. Hoy hay que hablar del amor porque el lunes es el día de los enamorados. Pues musiquita. Claro. Na, 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 ¡oh, na, qué bonito! Na, 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 na. ¡Precioso! Mira, nos hemos puesto aquí los corazones. Mi Marina, que ha estado poniendo los corazones antes de que empecemos el programa, ella, que sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Para mi Marina. Que lo mismo está en la puerta de administrativa, que me decora esto, que me hace de estilista. Ella hace de todo. Una niña pañada. Sirve de todo, una niña pañada, claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar del amor. Qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor. Pues claro, qué bonito. ¿El amor tiene que ser siempre, Ana, o tenemos que tener un día de los enamorados? Siempre.
todos los días, los 365 días del año. Ay, ¿qué te enamoró a ti de tu Rafael? Es que yo si no le pregunto a mi Ana por yo su sabía Rafael, que la pregunta hombre, era... Por favor. Es que si yo a mi Ana no si le no... pregunto por su Rafael... No. Si no mi Rafael es mi Rafalito. Esto. Ellos son como de la tertulia. Además de verdad. Somos dos o tres en la tertulia, pues, ¿entiendes? Y ellos. Siempre ellos. Bueno, pues simplemente que una persona con muchos valores humanos... Muchos valores. Ese me está poniendo trascendente. Tiene muchos valores y es una bellísima persona y seria, formal, ¿y coherente? ¿Qué le dijiste tú? ¿Qué le has dicho tú así de amor a tu Rafael? Claro. Mira qué guapo está hoy, hijo. No, mujer. ¿Y el día de los enamorados qué le dices? Hombre, el día de los enamorados, yo es que... No, es un mensaje que has nosotros dicho, es un mensaje de amor y de cariño. Nos lo decimos mucho, él me lo dice continuamente. ¿Le dice te quiero? Mucho. Ay, Rafael, y por las mañanas. Escúchame, Rafael, desde aquí te lo voy a decir. Búscame uno como tú, sí, pero como para mí. De eso que digan te quiero. Además, en el trabajo, él me manda todo. Bueno, acabamos de despedir, pues al momento ya me está mandando un mensajito, un corazoncito. ¿Cuántos años después? Pero eso siempre llevamos, desde que estamos juntos, siempre. Años pues mira, pues va a ser ahora 27. 27 años y mandándote siempre, pero, corazones. Pero, ay, por mira, Dios. Es que es todos los días. O sea, es que... Y cuando os conociste y él vino a decirte... Estoy loco por tus huesos, no, ¿qué te dijo? Él le dijo a otra persona, le dijo, esa chica es para mí. Y ya está, pues, oye, claro. Oye, qué convencido. Hombre, él estaba convencido. Yo no estaba muy convencida, pero bueno, ya me convenció. ¿Y después a ti qué te dijo directamente? Pues nada, vamos a... Pues mira, nos fuimos a la Plaza Solimar a tomarnos algo. Fíjate tú qué sitio, mira, más bonito. Y ya está. Pero algo te diría, ¿no? No te tomaste algo y ya... Hombre, claro, claro. ¿Qué te dijo? Pues nada, que... No, pues nada, no. ¿Qué te dijo? Hay que ver, Anita, le gusta. No, pero ahora voy por Rafael, mira, te vayas a creer que Rafael te que después mi Rafa lo ve y dice, pero bueno, ¿tú por qué cuentas cosas nuestras? Para que lo sepa todo el mundo. A ver, por favor, todas venga, las cámaras Rafael. Para mí. Todas las cámaras para mí. Rafael, tú haz el favor de que Ana me cuente aquí, porque a mí me gusta... Sabe de ti, a mí me gusta saber de ti. Y entonces déjala que ella hable. Ya Rafael está convencido. Ahora además, además que es una relación muy bonita, basada aparte del amor, que me el diga respeto. Que te dijo. Oye, ya, es que se va por los cerros de Úbeda. Pues nada, que bueno, que yo le gustaba mucho, que le gustaba mi forma de ser, que soy muy abierta, muy tal, y que le gustaba como yo era. Qué bonito. Y bueno, pues sigo siendo igual. Alegre, simpática, pues yo sigo siendo igual. ¿Y te regala por el Día de los Enamorados? Siempre, pero es que no por el Día de los Enamorados. Cuando a él le encarta, me regala cualquier cosa y ya está. Y yo a él también. Claro. Ahora viene el Día de los Enamorados, pero seguidamente es su cumpleaños. Ah. Entonces, pues... Ay, Rafael, es una casa con mucho... Que nos vamos a enterar de tu edad y todo hoy aquí. Es una casa con mucho amor. ¿Cuándo es el cumpleaños de Rafael? Pues mira, es el 21... de este mes. Ah, bueno, entonces lo voy a felicitar la semana que viene. Hombre, claro. La semana que viene yo te voy a felicitar. Además que se puede estar enamorado pues de un amigo, se puede estar enamorado de sí. tu... Sí, tú dices amor, como yo, de la vida. El amor es muy intenso, sí. La palabra amor es muy grande. Bueno, hombre, por y muy bonita. Por supuesto. Bueno, Rafael, que no te vas a librar. aunque tú debutes hoy, no te vas a librar. Venga, Rafael, ¿tú eres romántico o no eres romántico? Cuéntame. Vamos a ver. Otro Rafael. La vida te hace ser más romántico o más realista, depende de los años. Yo ya tengo más de 19, sí, pero cada persona es como es. Hay personas que son más frías, que no transmiten los sentimientos o no les gusta transmitir sentimientos, y hay personas que son más de transmitir. Yo transmito siempre los sentimientos, Ana lo decía muy bien, hacia todo, hacia mis amigos, hacia mi familia, hacia las personas que quiero. Es cierto que en Hispanoamérica se celebra el Día del Amor y de la Amistad, sí. Porque yo tengo muchos amigos en Ecuador, de cuando yo iba allí a Quito, y ellos el Día de los Enamorados me mandan un mensajito, el Día de la Amistad, amiga, me sigo acordando de ti. No es de lo que yo estoy hablando. No es de lo que yo estoy hablando, aunque yo a mi gente de Quito, que los quiero con locura. Anita, el que tiene un amigo tiene un tesoro. Un tesoro, no. Yo estoy hablando de amor, pero de amor de amor de pareja. Yo siempre he sido una persona de pareja. Yo puedo decir que he tenido tres parejas en mi vida. Tres parejas. Tres.
Y una mosca que nos está dando la lata. La mosca sí nos está dando la lata, pero no. Esta no quiere. No le hacemos ni caso. Está enamorada. Y yo he de decir que yo he sido muy, muy afortunado en el tema del amor. ¿Y tú cuando quieres conseguir a una persona, quieres enamorarla, qué le dices, Rafael? A ver. Yo no soy de palabras de palabras de amor. Yo es que además... Tú eres de hecho. Es que, no, eres de hecho. No, escúchame. Es que hay dos cosas muy importantes que... Yo creo que en el amor hay dos cosas importantes que hay mucha gente que no está de acuerdo con ello. Hay personas que se dejan seducir y hay personas que seducen. Yo no soy seductor porque además soy feillo y chiquitillo. Entonces eso no tiene nada que ver. No. Pero es. Yo soy de los que me dejo seducir. A mí te gusta que te seduzca. A mí tú me enamoras. Y después cuando ya me enamores, entonces ya veremos a ver. Tú eres de los duros, ¿no? Un poquito, sí. Sí. Pero del momento. En algún momento de la vida... Me entrego totalmente. No, te habrás deslumbrado de otra persona y tú has llegado a decirle, dice mi Ana, me muero por tu hueso. ¿No? De otra forma. Muchas veces. Y ahora por ejemplo... ¿Y después, qué dice? Después de una etapa gris... Oye, este es igual que tú, Ana, que se quiere ir por los cerros de Úbeda. ¿Tú actualmente tienes pareja? Vamos a ver. Me entera de todo. Esto es el Sálvame de Luz, pero... Efectivamente, bueno, aquí en Benalmádena. Esto es Benalmádena de Luz. Yo estuve casado en su momento, después ¿sí? me volví a casar ¿sí? y enviudé ahora, en diciembre va a ser un año y pico. Uh-huh. Y ahora, gracias a Dios, la vida me ha vuelto a sonreír y estoy enamorado. Y sí, digo te quiero, estoy muy ilusionado, estoy enamorado. ¿Y qué le dijiste a esa persona? Para convencer. Si te voy a contar la historia. Venga, en plan breve, ¿no? Sí. Como te digo, bueno, esta persona se quedó viuda en septiembre, yo en diciembre, y un amigo común nos invitaron a un restaurante. Uh-huh. Estábamos destrozados los dos, y yo vi que había un anillo muy bonito, tenía un anillo muy bonito, y le dije, wow, qué bonito. Yo quiero fundir los anillos míos y de mi pareja, los quiero fundir en uno. ¿Tú me podías dejar el que hiciera una fotografía del anillo? Y no, yo lo hago y te la mando. Y este es el anillo que fundí, y de ahí surgió la historia, porque yo no tenía su teléfono, se lo pidió a no sé qué, tal, y de ahí surgió la historia. Son bonitos, Rafael. Anita, mira, yo te voy a pedir una cosa. Me encanta, me encanta. A mí estas cosas que me encantan. ¿Te puedo pedir una cosa? Digo, hombre, por favor. Claro, mira. Tú lo que tú quieras. Como que es el día de los enamorados, el próximo lunes, pues Rafael, que es un poeta que se nos puede saltar las lágrimas, podía decir una poesía para el amor, ¿verdad? Es que ahora mismo... ¿Eso que tú has dicho cuando hemos empezado? Bebe agua. ¿La que has dicho? Refréscate. No tengo... No, yo siempre llevo en la carpeta siempre llevo cosas. Porque sácala. Es que es una cosa que... Bueno, se te caen las lagrimillas. Ya. Que con eso vamos a rematar la tertulia, Rafael. Bum. Venga. Una poesía pues chiquitita. Esto es además es del grandísimo, del gran Neruda. No sé por qué lo tengo aquí. Y dice, te amo. Te amo de una manera inexplicable. De una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo que son muchos y cambian de humor continuamente. Por lo que sea, sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no me comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo. Y ya no sigo porque no puedo seguir. Muy bien, muy bien. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Es que, bueno. Es un poco más largo, pero es... De verdad que he traído unos folios en blanco y tenía esto y me he traído esta carpeta, pero gracias, Ana, porque es un poema que va muy bien, un poema de Neruda que habla de lo profundo real que es el amor. Sentimientos. Porque muchas veces somos incoherentes para amar y somos
Y nos amamos con eso, con los estados de ánimo. O sea, yo te puedo amar y me puedo cabrear en un momento determinado, totalmente, pero te sigo amando. Sí. Pues con eso vamos a terminar nuestra tertulia. Gracias, Ana, gracias, Rafael. Y ámense, ámense mucho y díganlo mucho, que después cuando nos vamos de este mundo ya no tenemos lugar para decir te amo, sea por amor, sea por amistad, sea por ser padre, por ser madre. Hay que decir mucho te quiero y te amo porque es la palabra más bonita del mundo. Unos instantes para la publicidad y enseguida estamos con todos ustedes, que seguimos hablando de amor.